Programa 9. El tiempo presente en la narración de sucesos históricos. Conocer el uso del presente histórico y el presente atemporal. Miguel Covarrubias, pintor, caricaturista, escenógrafo y escritor, nace en la Ciudad de México. Deja sus estudios en la Escuela Nacional Preparatoria para dedicarse al dibujo de caricaturas. A los 14 años, publica sus primeros trabajos a tinta. No obstante su corta edad, participa en el movimiento Pro Arte Mexicano e ilustra el manual de la Secretaría de Educación Pública para la enseñanza del dibujo a nivel primaria. Ese mismo año, viaja a Nueva York, donde su obra tiene éxito y se convierte en caricaturista de importantes revistas como Vanity Fair y Fortune. Después de un viaje por el mundo, regresa a México, donde se dedica a la investigación antropológica y publica libros sobre el arte prehispánico y la historia de México. ¿Por qué crees que en el fragmento biográfico anterior sobre Miguel Covarrubias se habla en tiempo presente, aunque los hechos relatados pertenezcan al pasado? Es un recurso gramatical conocido como presente histórico, el cual solo se emplea para referirse a situaciones que ya forman parte del pasado. La intención es construir un relato más vívido al traer la narración al presente. ¿Sabías que en el español existe otro tipo de presente, conocido como atemporal? Se utiliza para expresar hechos que no cambian, como pueden ser las nociones y los valores universales, o las leyes matemáticas y naturales. Es muy utilizado en textos científicos y en refranes o sentencias, ya que es una forma verbal idónea para adaptar la lengua coloquial a una más formal o académica. Por ejemplo, en un triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Maestro, revisemos el uso del presente histórico en biografías y del presente atemporal en textos científicos. Practiquen lo visto en el programa y busquen en sus libros ejemplos de los tipos de presente analizados.